¿Aló, Valeria? Hola, Cristian. ¿Sí? Oye, ¿hablaste con la Mariana? Sí, hablé con Mariana, pero quedó súper picada. ¿Pero se habrá picado? ¿Le pediste la linterna de vuelta? Porque iba a pica. Sí, sí se lo pedí, pero no le gustó mucho la idea. Y menos ahora, porque dijeron que iban a cortar la luz. Y bueno, ella me dijo que se iba a alumbrar con otra ampolleta. Y no precisamente de las convencionales, sino que la del control remoto. Ah, eso era. Claro, pasó más picada porque me dijo que no le funcionó. Que no sabía para qué le habían puesto una ampolleta que no funcionaba a los controles remotos. Incluso fue a comprar otra ampolleta. ¿Qué hacemos? ¿Le decimos por qué tiene una ampolleta? Le voy a contar a todos. Lo que pasa es que el control remoto tiene una ampolleta que sí funciona, pero que emite un tipo de luz que nuestro ojo no puede ver. ¿Infrarrojo? Exacto, infrarroja. Nuestros ojos no son capaces de ver luz infrarroja, pero la cámara del celular sí. Sí, es verdad, y manda impulsos de esta luz al televisor. Les voy a mostrar. La cámara del celular es sensible a la luz infrarroja. Lo que aparece en pantalla es una transformación de esa luz en un tipo de luz que nuestro ojo sí puede ver. Sí, de hecho, igual que los tipos de luz que conocemos, se puede reflejar. Lo podría comprobar. ¿Pero qué pasa si bloqueo esta luz? Sí, efectivamente no funciona. ¿Me podría ayudar con algo? Justo tengo acá a la mano un espejo. Voy a apuntar directamente al espejo. Sí, sí funciona. De hecho, igual que los tipos de luz que conocemos, se puede reflejar y cambian los canales. ¿Qué pasa si saco el espejo? No, nuevamente no funciona. Ya, sí, digámosle nomás, para que no se pique más. Porque además la vi que fue a reclamar por una ampolleta nueva que compró y que tampoco le funcionó. Pero hemos podido comprobar que todo tiene su ciencia. Claro, todo tiene su ciencia. Oye, lo último, ¿tú me prestarías ahí la linterna, por favor?